Bueno, Andrés, me imagino que estarás muy, muy contento con las visitas que tenemos en el país. Vamos a ver un videíto de la presencia de nuestros hermanos del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Al final volvieron. Volvieron, por fin volvieron. Vamos. A ver, veamos. Las relaciones con la institución monetaria y allanar el camino para créditos futuros. Por un lado, recordemos que durante la gestión de Néstor Kirchner, este acusó al Fondo Monetario Internacional de haber ahogado a la economía con las contraprestaciones exigidas por el préstamo de 2001, cuando había corralito financiero. En 2006, Néstor Kirchner pagó la deuda, casi 9.600 millones de dólares, y aunque siguió publicando las estadísticas, no permitió más auditorías. Por lo que en 2013 el Fondo Monetario Internacional sancionó a Argentina por mala calidad de sus cifras. Desde entonces sus contactos han sido prácticamente nulos hasta la llegada de Macri a la presidencia del país. Primera medida de Macri, retomar la relación con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, no es que está planteando hoy tomar deuda con el FMI, ¿no? Sí. Sino que viene a buscar el paraguas del FMI para, de algún modo, respaldar lo que es un rumbo económico y un alineamiento económico y político en la región. ¿Es algo así? Sí, digamos, Argentina, los famosos condicionamientos del fondo, ¿se acuerdan? Sobre todo lo que ya tienen canas, que decían todos los medios, no, viene el del fondo, ahí se va a ver si nos van a prestar o no plata. Y nos decían, bueno, hay que flexibilizar el mercado del trabajo, hay que privatizar el Banco Nación, hay que hacer... Bueno, imponían medidas, siempre podemos decir medidas para el mismo lado, ¿no? Nunca caía una para el lado de la gente, siempre era todo en beneficio de banqueros, de grupos de empresarios internacionales. Bueno, esas políticas, ¿por qué las aplicaban? Porque Argentina estaba súper endeudado hasta la manija con todos, incluso con el FMI, y dependía de que apruebe el FMI la política económica y la aplicación de las medidas de que nos refinanciaran la deuda y no entráramos en la famosa cesación de pagos que terminó al final sucediendo igual, ¿no? Hicimos todo lo que nos dijeron, pero igual al bombo nos fuimos al fondo. Al fondo. Bueno, esto se rompió en el año, no me acuerdo si era 2004, creo, cuando le pagamos al FMI toda la deuda. Fue una política, podemos decir, de sacarse encima al FMI de forma, podemos decir, cumpliendo con todo el reglamento. Tomá, te cancelamos toda la deuda, no podés decirnos nada más. Y con eso se cerró un capítulo muy largo en la Argentina de imposiciones. Lo último que querían hacer en el año 2002-2003, que no se dio el gobierno al final, era privatizar el Banco Nación, porque atrás de la idea de privatizar el Banco Nación se querían quedar con la mitad de las tierras productivas de la Argentina, que en ese momento eran de productores endeudados con el Banco Nación. No se aceptó eso, se le pagó al FMI, se le sacó de encima y después vino todo el conflicto de que no vengan a auditar a la Argentina, el problema con las estadísticas, distintas cuestiones, ¿sí? Porque el INDEC no era creíble, bueno, el FMI puso una moción de censura y tironeos. Esta visita del FMI podemos decir que es una cosa simbólica, no tiene ningún efecto en la política económica argentina en principio, porque no es que estamos endeudados, justamente el pago de la deuda hizo que no necesitamos pedirle plata ni refinanciamiento, entonces lo que diga el FMI en realidad es irrelevante en principio. Lo que podemos decir es que lo que va a decir el FMI de lo que hay que hacer en la política económica no es muy diferente a lo que ya hace Macri sin necesidad de que nadie se lo imponga, ¿no? Porque la ideología es la misma. Entonces el FMI va a decir hay que ajustar más el gasto público, le va a tirar un poquito de la oreja ahí y le va a dar respaldo al gobierno para avanzar sobre algunos sectores que son reticentes a continuar con el ajuste, dicen hay que parar un poquito la mano. Va a hablar algo de bueno, la necesidad de controlar la inflación, pero va a decir que está bien encaminada la política, que faltan algunas cosas y seguramente va a tirar un lobby como es habitual en contra de los trabajadores y los derechos laborales, es decir, el mercado de trabajo tiene que ser más flexible. Todo eso que va a decir el Fondo Monetario es lo que piensa hoy día el equipo económico que está gobernando la Argentina y no necesita que se lo impongan. Entonces, ¿la lectura más política cuál es? La lectura más política es que el pedido a que venga el FMI a la Argentina es para que el FMI diga lo que piensa el gobierno actual y el gobierno actual, dentro del mundo empresarial y otro, empiece a presionar la famosa y mirá, lo pide el FMI, hay que hacerlo, es lo que piden los mercados, si no, no van a venir inversiones. El regreso al mundo. Sí, una herramienta más simbólica de presión interna
para avanzar en medida en contra de la gente, ¿no? Vamos a decir, corto y al pie, es eso en resumen. Y esto, insisto, ¿no? Con esta idea, recién lo veíamos en noticias anteriores a Macri, hablando en el foro allí en Estados Unidos, donde dice, bueno, volvemos al mundo, salimos del aislamiento, ¿no? Intentábamos explicar que ese aislamiento no era tal, no existía. Lo que tiene que ver es un alineamiento. ¿Dónde está alineada la Argentina política y económicamente? ¿Y cuáles son las consecuencias en el momento? Porque la flexibilización laboral es algo que va a padecer el trabajador argentino, que vamos a padecer inmediatamente. Hacen paréntesis, ¿qué es la flexibilización laboral? Digamos eso, no son trabajadores que elongan antes de laburar, sino que es que te contraten temporalmente. Incluso en Brasil ahora se votó que te pueden contratar por un día. Contraste en un día y te echan al otro día, o sea, vos no tenés derecho a indemnización, no tenés derecho a veces incluso a obra social, a vacaciones, a, digamos, un montón de derechos sociales que se pierden en nombre de hacer un mercado más flexible, que es un eufemismo, podemos decir, flexibilidad, es que lo hacen de goma el trabajador. Ahora, pero Andrés, ¿no? Yo digo, porque supongamos que avanza el proyecto de flexibilización, ¿no? Que, como lo venimos explicando día a día, la flexibilidad es esto, ¿no? La flexibilización que ya se intentó en otros, anteriormente en la Argentina, bajar el costo del trabajo, el costo, lo que significa para el empresario tener un trabajador. Entonces, bajarle los salarios, tener la posibilidad de bajar también los aportes patronales para las obras sociales, para la jubilación, sacarse de encima el tema de que alguien tiene que ir de vacaciones y pagarle igual. Todas estas medidas apuntan a bajar, lo que se llama bajar el costo laboral, la incidencia del costo laboral en el mundo empresario, y desde ese modo, se supone, bajan los costos de los productos. Y esos productos más económicos, más baratos, que le cuestan menos al empresario, al capitalista, desarrollar, le permiten competir en el mundo. Este es más o menos el esquema. Sí, sí. Incluso también lo que dicen es, como al empresario le va a salir más barato, va a contratar más trabajadores, ¿no? Eso es otra cosa que se dice. Ahora, y lo venden eso, como para crear empleo. Pero para eso, ¿no? Supongamos que, bueno, uno dice, y bueno, ¿por qué se lo va a pasar? Van a venir las discusiones, los debates, la nata va a estar en la televisión vendiéndonos, explicándonos por qué es bueno todo eso, va a venir toda la parafernalia, toda la batería de ataque para convencer a millones de desprevenidos o de desinformados de que eso es bueno. Ahora, ¿es cierto eso? ¿Existe en algún lado que se flexibiliza a los trabajadores y entonces mejora la condición de vida de los pueblos? ¿Hay más trabajo? ¿Alcanzan niveles de dignidad? Esos pueblos, Argentina, flexibiliza. ¿A quién le vendería productos? ¿Qué productos podría vender la República Argentina? Digamos, ¿eso redunda en beneficio de los populares o es mentira? Mira, lo que se puede decir es que si una economía vendría creciendo muchísimo, ese tipo de leyes para sectores especiales, por ahí que dice a los jóvenes, esto y lo otro, podrían generar que más facilidad para que los empresarios contraten. Ahora, en el contexto actual de la Argentina, con una economía cayendo, con una política de un montón de sectores productivos que entre que le suben el costo de la energía, le abren la importación, están al borde de la crisis, en realidad es una vía libre para empezar una ola de despidos, ¿no? Para facilitar los despidos. ¿Cuál es el error, digamos, vamos a decir, del análisis? Ellos dicen, bueno, si el trabajo sale más barato, contrato más trabajadores. Mitad de la historia. Ahora, ¿qué pasa? El trabajador más barato, fuera de la fábrica, ese que va y compra. Entonces, le pagaste menos o lo despediste y después, por el otro lado, cuando querés ir a vender no tenés demanda porque el laburante no tiene plata, no tiene laburo, digamos, le bajaste el sueldo. Entonces, ¿qué termina haciendo el empresario? Como vende menos, echa más gente. Y como echa más gente, le compran menos y vuelve a echar más gente. Y lo que pasa es que la economía se va al fondo, de nuevo, al Fondo Monetario Internacional, y crecen los despidos en la Argentina. Esa política, digamos, no funciona. Podría funcionar, ¿saben cuándo? Si Argentina fuera un país que está instalado en algún lugar con muchos mercados para la exportación. Caso, qué sé yo, China, India, que están... Son las multinacionales, van ahí, arman producto barato y salen a exportar al mundo. Parte de México que le vende a Estados Unidos. Entonces, dice, tengo salario barato, vienen acá las empresas norteamericanas, despiden gente en Estados Unidos, vienen acá y le vendemos las cosas. Ahora, Argentina, por su ubicación geográfica,
no puede competir vía baja de salario con nadie. Argentina es cara. Sí, sí, pero aparte digo, por más que nos querramos bajar el salario al nivel de la India o de China. Pero transportar desde Argentina es caro. Es carísimo. Estamos lejos. Por la ubicación geográfica, los grandes mercados, podemos decir, del mundo quedan muy lejos de la Argentina. Así que esa estrategia es simplemente matar de hambre a la gente sin ningún beneficio. Incluso los sectores que exportan en la Argentina, el costo de la mano de obra es muy bajo, ¿no? En todo lo que son sectores de todo lo que es producción del campo, de agrocommodities, minería, todo lo que es la producción petroquímica, hidrocarburífica, todos los sectores primarios típicos más de Argentina de exportación, el costo de la mano de obra ni pesa, no va a cambiar nada en términos de mercado. Puede cambiar algo, algún sector muy puntual. Seguramente si bajan los salarios van a venir algunos call center acá a servicio, hacer llamadas. Siempre en el rubro de servicio, sí. No de producción. Algunos call center, de gente que te van a tener en una pieza llamando por teléfono a consumidores en Estados Unidos, hablándole en inglés. Algo de eso se puede crear, un laburito en algunos sectores, pero no va a compensar todo lo otro que se pierde. Todo lo otro que se pierde, que son los comercios que van a cerrar porque baja la clientela, todas las empresas productivas que van a cerrar porque no tienen a quién venderle. O sea que, en realidad, cuando vos sumás lo que se puede crear en un par de sectores chiquitos que pueden beneficiarse, con todos los que caen, la cuenta es negativa. De eso tenemos experiencia histórica. Y en realidad yo creo que es un buzón que están vendiendo porque hay mucha presión del mundo empresarial de que como el plan económico de Macri va a generar que muchos sectores económicos productivos, por ejemplo te digo automotriz, van a dejar de ser fábricas y van a pasar a ser simplemente concesionarias que van a vender productos importados, línea blanca, muchos sectores, incluso textiles, juguetes, ya ven venir que va a venir una avalancha de importaciones, Macri nos va a llevar un esquema internacional donde la producción nacional va a caer, entonces los tipos ya se quieren reconvertir en importadores y comercializadores. Para eso tienen que despedir un montón de gente en líneas de producción. Entonces hay lobby para meter leyes de flexibilización para facilitar los costos de despedir un montón de operarios y cambiar de la producción a ser simples importadores. Así de triste, así de dura es la situación, la realidad. Por eso cuando a usted intentan convencerlo de no, pero ¿por qué era cobrarle retenciones a los exportadores de grano? Es una barbaridad, pobre gente, ¿no? Bueno, de algún lado, los gobiernos que administran los recursos del Estado lo hacen con alguna mirada política, en alguna dirección política. Y de algún lado la plata tiene que salir justamente para sostener el consumo interno y a su vez generar divisas. Si no, es imposible. Entonces, ¿de dónde va a sacar? ¿A quién le va a sacar? ¿A los que tienen menos o a los que tienen más? Básicamente es esto. Bueno, gracias Andrés. Gustazo, claro como siempre. Los invito a que vayan.